Muchas gracias, mi gente querida, mi gente adorada, por estar en esta nueva edición de su revista informativa Valle en Primera Hora. Nuestros equipos de prensa se han desplazado en toda la región del Valle Bajo, en los diferentes municipios, para traerle hasta sus hogares toda la agenda informativa de los hechos más importantes suscitados en la región del Valle Bajo. A continuación estaremos presentando también reportajes especiales en cuanto a la cárcel de San Pablo. Esto y mucho más tenemos aquí en su revista informativa Valle en Primera Hora. A continuación, le vamos a presentar los hechos más relevantes suscitados en la agenda informativa en la región del Valle Bajo y sobre todo en el municipio de Quillacollo. Veamos las notas correspondientes. En las últimas horas, Quillacollo realizó una reunión de emergencia del COET para analizar la cuarentena estricta y cómo se la va a asumir desde este día lunes hasta el 10 de junio. Una reunión importante donde participaron todos los actores sociales del municipio de Quillacollo que serán afectados por esta cuarentena. En resumen, todos estos sectores que participaron acatarán esta cuarentena estricta desde el día lunes hasta el 10 de julio. Así lo dio a conocer el secretario general de este municipio, José Terán. Se ha llegado a la conclusión de respetar las determinaciones que se han tomado en la región metropolitana, las mismas que son ingresar a la cuarentena rígida a partir del 29 de junio. Esta cuarentena rígida señala, ¿no?, como días de abastecimiento el 6 y el 7, considerando solamente el 6 y el 7 de julio, lunes y martes, vale decir, considerando que van a estar aperturados solamente los centros de abastecimiento y controlado por el número de carnet. Ya hemos dicho el dígito par el día lunes, el dígito impar el día martes. También en esto se va a controlar de que solamente estén abiertos los que venden raciones secas o cualquier otro tipo de que sea de la canasta familiar. En el tema del transporte, el transporte está prohibido, la circulación tanto del transporte público como del transporte privado. Esta autoridad municipal acotó que se trabajará de manera coordinada, tanto con el ejército como la policía, para realizar el control respectivo en las calles de nuestro municipio para el cumplimiento estricto de las normas de esta cuarentena que se asume desde este día lunes hasta el 10 de junio. Se podrá movilizar el día lunes y martes para poder abastecerse de los productos de la canasta familiar, solo lunes y martes en bicicletas y otros. Luego también el transporte de emergencia o en este caso lo que significa servicios del municipio como es el recojo de basura y otro tipo de servicios motorizados. El resto queda totalmente prohibido en la circulación, no dando tampoco apertura ni a los bancos en lo que corresponde a Quillacollo y la región metropolitana. Se ha definido también el régimen sancionatorio donde dice que los infractores a las medidas de la cuarentena rígida municipal serán pasibles al arresto de 8 horas continuas, a la detención de vehículos no autorizados, a la multa económica de bolivianos 2000, el decomiso de productos para donación y el inicio de acciones penales por atentado a la salud pública. Esas son las sanciones que se van a implementar a los infractores. Después de una reunión que duró más de 5 horas este pasado jueves, se determinó que los sectores sociales, como el transporte y los comerciantes, acatarán la cuarentena estricta desde este día lunes hasta el 10 de julio. Comenzamos con el sector que un primer momento no quiso saber nada de esta cuarentena estricta. Estamos hablando del transporte urbano de Quillacollo.
Precisamente ya habíamos conversado con los médicos galenos, en la cual han indicado que ya están con las camas y todo lo demás. Lo único, el autotransporte para con nuestro pueblo, vamos a acatar la cuarentena, pero tiene que ser absoluta y total. No va a estar ni el comerciantado, ni siquiera los mercados zonales. Bajo ese compromiso hemos determinado que el autotransporte va a acatar para el bien de nuestra salud, de nuestro querido pueblo de Quillacollo. Nosotros como autotransporte hemos venido a participar de esta reunión del COES para poder coordinar, más que todo, indicar a las autoridades llamadas por ley para que ellos, en este tiempo de cuarentena que van a tener los 10 días o los días que se vaya a tener, tienen la labor titánica de que tienen que hacer todas las debidas presentaciones y también equipar a nuestro equipo, a nuestro centro de salud y todo aquello. Tienen que hacerlo estos 10 días en su examen final de ellos. Las comerciantes sostienen que también ellas acatarán, aunque a regañadientes asumirán esta cuarentena estricta. Pero aclararon que ellas no pueden controlar a todas sus afiliadas y por eso exigen mayor control por parte de las autoridades llamadas por ley. Vamos a acatar porque esta federación que yo conduzco es una federación que es normada, reglamentada, organizada, disciplinada y ordenada. Lo que sí queremos decirles a las autoridades de que hagan cumplir al 100% como se está haciendo para el beneficio de todo el pueblo, de todo Quillacollo y de todo el país. ¿Para qué? Para que podamos tal vez frenar un poco esta pandemia. Hemos visto con mucha pena la incrementación, el crecimiento del comerciante ambulante. En realidad nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo porque nosotros bien cumplimos con las normas. Pero ¿qué pasa? Se ha aumentado y por lo tanto hemos sido afectados y nuestras compañeras afiliadas han sido afectadas por el comerciantado ambulante. El control social de Quillacollo, por su parte, también exige tanto a la policía y el ejército haga cumplir la cuarentena estricta en el municipio de Quillacollo. Queremos pedirle a toda la población de que cumplamos con estas determinaciones de la región metropolitana. Creo que es por el bien de todos. Solo tomando conciencia en nuestra población vamos a poder controlar este virus que está disparando. Realmente es preocupante. Sin embargo, vamos a pedir también a los medios de comunicación que este fin de semana, a partir de hoy, mañana, sábado, domingo, podamos socializar todas las determinaciones que se ha tomado en el eje metropolitano para poder dar cumplimiento. Creo que estos 10 días hay que tomar conciencia, hay que quedarnos en casa. Y había también el informe del médico de Quillacollo, donde se ha indicado que se va a hacer un rastreaje. Seguramente en esto vamos a coordinar con el sector salud para trabajar pues en coordinación con los 10 distritos y para poder nosotros también como dirigentes colaborar en este tema del rastreaje. Muchas gracias, compañeros. Nos encontramos con el intendente del municipio de Quillacollo. Este próximo 29 se va a entrar en una cuarentena rígida dentro del municipio. ¿Se tiene un plan estratégico desde la intendencia para realizar los controles tanto en mercados y también en las diferentes OTBs? Sí, estamos trabajando justamente en ese aspecto para ver cómo vamos a encarar la cuarentena estricta desde el día lunes. Prácticamente el COEM está reunido para determinar. Y en función de lo que sea que es determinaciones, pues nosotros nuestro plan de operativo de trabajo vamos a empezar a notificar a los comerciantes para ver qué restricciones van a tener. En función de eso vamos a desplegar todo nuestro personal para hacer cumplir esta cuarentena estricta. Bueno, estos días se ha estado trabajando arduamente en los diferentes mercados, sobre todo en el tema de San Juan. Exactamente, hemos estado trabajando constantemente. En San Juan hemos redoblado esfuerzos para hacer control. Muchas personas querían hacer caso omiso a las restricciones nacionales que hay el tema de horario, pero aún así hemos salido con el apoyo de la policía y otras unidades a hacer el control y también se ha hecho el apago de fogatas, todo eso de acuerdo como se ha previsto, de acuerdo al cronograma de trabajo. ¿Qué es lo que se ve generalmente en los mercados, sobre todo, cuál es la norma que menos se cumple? El tema del uso de barbijos es lo que constantemente estamos flaqueando con los comerciantes, ya que ellos aluden de que no les dejas respirar, pero sabes que esto es por su salud. Lo que tenemos que cuidar es la salud de la población y evitar que vaya incrementándose los contagios. Se les recomienda todas las veces que podamos a los comerciantes que hacen uso de barbijos, todo lo que es dentro del marco del protocolo de bioseguridad para poder cuidar su salud y de la población entera. La ama de casa que va al hogar junto a veces acompañado, ¿qué es las medidas que debe tomar? ¿Cuál es el consejo que se le da?
Comúnmente igual les recomendamos, en el caso extremo, ya casi estamos, no estamos recomendando que usen guantes, pero sí sí barbijos y que tengan a la mano siempre alcohol para desinfectarse las manos. Que vayan desinfectándose constantemente, que se laven las manos con jabón, que esto sí es una recomendación mucho mejor que estén usando los guantes. Algunas amas de casa vienen con su traje de bioseguridad, bienvenido también, porque ellos están cuidando a su familia. Esa debería ser la manera adecuada de cómo debe acudir. Prácticamente no es tanto la adecuada, más ese tema del traje de bioseguridad se maneja más en los hospitales, porque se está tratando con personas contagiadas. Pero algunos optan para evitar contagiarse, prefieren manejarlo, que es más fácil para desinfectarse al llegar al domicilio y poderse quitar. Palabras del intendente municipal de Quillacollo, el cual recomienda que usted tenga cuidado, sobre todo en el momento de acudir a los mercados de abasto en nuestro municipio. Estos últimos días se ha hablado bastante sobre el tema de que el alcalde del municipio de Quillacollo estuviera supuestamente enfermo de COVID-19, motivo por el cual el secretario general del municipio, José Terán, en conferencia de prensa aclaró que el alcalde de este municipio está internado por problemas de salud, motivo del estrés que estuviera atravesando esta autoridad. Por ahora se descarta que sea positivo algún caso de COVID-19. La ausencia de nuestro alcalde, de nuestra máxima autoridad, obedece estrictamente a un tema de descompensación que ha sufrido, producto del estrés vivido en los últimos días, en las últimas semanas. Sin embargo, ya se han hecho las pruebas correspondientes de salud, considerando todos los protocolos que exigen los hospitales y las clínicas privadas. Es así que estamos esperando los resultados de la misma para saber sobre la situación actual de salud de nuestra máxima autoridad municipal y José Tera acotó que en los próximos días se reincorporará esta autoridad municipal a las diferentes actividades que realice el municipio en un plan que está trabajando en la lucha del coronavirus. Esperar solamente estos informes para poder dar una versión oficial a la opinión pública y a la población. Mientras no tengamos los resultados de las pruebas que se han hecho a la autoridad, no podemos aventurarnos ni especular a decir de que está infectado o está con coronavirus o que ha dado positivo. En este momento estamos esperando los resultados de esos exámenes que se han practicado desde ayer a la máxima autoridad. Es momento de hacer una pausa comercial aquí en su revista informativa Valle en Primera Hora. Dar paso a nuestros auspiciadores que hacen posible que Valle en Primera Hora esté al aire de lunes a viernes en este horario. Una nueva batalla contra el coronavirus ha sido ganada en Quillacollo, gracias a la atención de médicos y enfermeras del Centro Integral de Salud de Villa Urcupiña. 8 pacientes fueron dados de alta y ahora se encuentran nuevamente en sus hogares. La lucha contra la pandemia no tiene tregua. Seguimos equipando nuestros hospitales para mitigar la enfermedad, atendiendo a más pacientes sospechosos con virus y también para tratar a nuestros enfermos leves con COVID-19. Lávate las manos con frecuencia, mantén la distancia social, usa barbijo y quédate en casa. Trabajamos con fe. Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo. When I met you in the summer, pinzas, so my heartbeat sound, sal, we fell in love, corazones, chorizos Loren. ¿Qué decís? No hay Loren. Y claro, porque sin Loren no hay parrillada. No puede faltar en tu mesa chorizo parrillero, Loren. De ventas en todas las saltañerías Tiki y micromercados As. Ellas son Tati y Tika. A Tika le gusta el heavy metal y a Tati las baladas. A Tika le gusta el cine de terror y a Tati las comedias románticas. A Tika le gustan los días de lluvia y a Tati los días de sol. Son distintas en casi todo, menos al distinguir las deliciosas salteñas Tiki. No importan las diferencias si nos guiamos por lo que más nos gusta. Tiki,
El sabor nos une. Prevengamos el coronavirus. Si te tocó abastecerte, al volver a casa, trata de no tocar nada. Lávate todas las zonas del cuerpo expuestas. Limpia y desinfecta diario las superficies de alto contacto. Lava tu ropa, sábanas y toallas frecuentemente. Ventila las habitaciones. Y si tienes que salir, intenta ponerte una mascarilla. Ante cualquier síntoma, acude inmediatamente a tu centro de salud más cercano. Este es un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya. Es jueves y no sabes qué comer. Disfruta de un delicioso y exquisito Pidio Sushi con tres tipos de carne y el sabor que a ti te gusta. Pídelo ahora mismo para llevar o haz tu reserva al teléfono 793-71095. También contamos con servicio delivery. Comunícate y enviamos tu pedido hasta la puerta de tu casa. Marca el 793-71095 y degusta el sabor original del Pidio Sushi en la comodidad de tu casa. Estamos ubicados en Quillacollo, Barrio Cobose, calle Juan Pablo II. ¡Llama ya! Solo jueves. Que se ha entregado a los fotógrafos de Sacaba, también es una, son personas que tal vez con esta pandemia han dejado de trabajar y también en las casas hay necesidades, y por eso a la cabeza siempre de la alcaldesa hemos podido hacer la entrega de estos alimentos solidarios. La visión de nosotros es llegar a todas aquellas personas que necesitan, pero al mismo tiempo algunas veces se nos imposibilita, pero al margen de toda esta situación seguimos haciendo esfuerzo para poder llegar a las personas que sí necesitan de este alimento solidario. La Asociación de Fotógrafos dentro de lo que es nuestro municipio de Sacaba, sabemos y conocemos que no ha habido actividades sociales, es en ese sentido también como municipio medianamente hemos entregado alimentos solidarios para aquellas familias que también necesitan, ¿no? En ese sentido se ha hecho entrega a ellos para que puedan ellos por lo menos sobrellevar esta pandemia. En el transcurso del día van a terminar de entregar, se ha hecho una entrega simbólica y asimismo se va a hacer el acercamiento y la entrega en sus domicilios con las autoridades también de los hermanos concejales, ¿no? También tenemos agenda también bastante fuerte para poder entregar la totalidad. Te agradecemos a la honorable alcaldesa municipal por la gentileza que ha tenido con nuestra institución, que está pasando un momento crítico. Lastimosamente, como dije, las fiestas, los eventos sociales se han suspendido, no sabemos hasta cuándo. Entonces nos ha agarrado de una manera muy drástica esta pandemia y agradecemos con todo cariño, con todo corazón, el apoyo que está brindando nuestras autoridades a la cabeza de nuestra alcaldesa y el señor Félix Ledesma, y que nosotros vamos a tener que cumplir igualmente con todas las determinaciones que se den. Y espero que esto pase pronto, ¿no? Una nueva batalla contra el coronavirus ha sido ganada en Quillacollo, gracias a la atención de médicos y enfermeras del Centro Integral de Salud de Villa Urcupiña. 8 pacientes fueron dados de alta y ahora se encuentran nuevamente en sus hogares. La lucha contra la pandemia no tiene tregua. Seguimos equipando nuestros hospitales para mitigar la enfermedad, atendiendo a más pacientes sospechosos con virus y también para tratar a nuestros enfermos leves con COVID-19. Lávate las manos con frecuencia, mantén la distancia social, usa barbijo y quédate en casa. Trabajamos con fe. Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo. ...35% de descuento en el pago de impuestos de inmuebles en el municipio de Vinto. Es uno de los beneficios que impulsa a Vinto en favor de su población. También se está implementando otras estrategias de ayuda a la población vinteña, tomando en cuenta que en esta época de coronavirus, la crisis económica ha tocado a todas las familias. Bueno, dentro de nuestras políticas de recaudación y en esta emergencia y crisis que tenemos económica, estamos con una rebaja especial en lo que son inmuebles. Aquellos inmuebles que tienen construcciones, estamos bajando en su base imponible un 30%, ¿no? Adicionalmente a lo que es por pago oportuno de un 15%, ¿no? Entonces prácticamente sería casi un 45%
para aquellos inmuebles que tienen construcciones. Por otro lado, en la parte de vehículos, por algunos inconvenientes por esta pandemia y por el trabajo irregular que se viene realizando en La Paz, recién vamos a empezar a partir de este 8 de julio con la gestión 2019 con un descuento del 15%, ¿no? Los vehículos chinos tendrán un trato especial en el municipio de Vinto en el pago de impuestos. Son descuentos muy significativos. Además de que estamos añadiendo en esta nueva gestión lo que son una tabla especial para todos aquellos vehículos que son de procedencia china, que la base imponible es bastante reducida en comparación a los otros municipios, ¿no? ¿Desde cuándo y hasta cuándo sería el descuento de 40%? Ya, este descuento del 30% va a estar hasta final de año en la base imponible de los inmuebles, pero el descuento del 15% va a fenecer el 10 de agosto. Posteriormente estaremos con un descuento del 10% hasta finales de octubre. Y adicionalmente a aquello, estamos hasta final de año, si es que así lo requiere la población, alarga tal vez el descuento del 10%. ¿En qué horarios van a atender? Por esta crisis estamos atendiendo de 7:30 de la mañana hasta 2 de la tarde, ¿no? Para todos aquellos contribuyentes que gustan venir, hacemos invitación formal para que puedan aprovechar esta gran oportunidad, especialmente en esta época de crisis, ¿no? Que no tenemos más que para el sustento diario, ¿no? Aprovechar un poquito esto y de la gran rebaja que estamos dando en el Cajón del Municipio. ¿Cuál es su nombre, Carrasco? Mi nombre es Manfred Carrasco, director de recaudación. Nos encontramos en un punto importante del municipio de Quillacollo. Estamos en la parada de trufis, micros que salen a la ciudad de Cochabamba. Como pueden observar, aquí se está cumpliendo las medidas de bioseguridad. Podemos observar, por ejemplo, que aquí hay una persona que está fumigando constantemente. Amigo, usted trabajando desde temprano, ¿se fumiga los trufis? Sí, sí, pues claro, hay que fumigar, hay que ganarse la vida, pues, grillando. ¿Usted lo fumiga? Sí, señor. ¿Y encima usted grilla? Sí, señor. Bueno, y es, ¿de ahí está llevando el pan a su casa? Sí, claro, para la familia es lo único que podemos ganar antes de la cuarentena, jefe. Bueno, durante usted tempranito ya prepara el tema de esto, que, claro. ¿Con qué se fumiga? A ver, explíquenos. Alcohol, lavandina, lo preparo en balde con agua y directamente ya lo cargo. Y les pregunto a los choferes para desinfectarlo, para el coronavirus, para que la gente no tenga el coronavirus. ¿Esa es una medida? Sí, una medida de seguridad para todos. ¿Y esta cuarentena a usted le va a afectar también? ¿Es que nos vamos a entrar el 29? Pucha, por eso también me estoy esforzando, jefe. Me voy a ahorrar para mantener a mi familia, jefe. ¿Desde qué hora trabajo? Desde las 5. Desde las 5 hasta las 5:30, porque 5 ya no hay gente también. Pues eso es lo que hacemos. Por eso también me esfuerzo desde tempranito. Muchísimas gracias. Veamos cómo está, por ejemplo, el tema de bioseguridad en los diferentes buses boceadores que pueden ver, por ejemplo, en las imágenes. ¿Se está cumpliendo las medidas de bioseguridad? Bueno, amigos, ¿se está cumpliendo las medidas de bioseguridad? ¿Cómo? ¿Trabajando desde temprano? Sí. ¿Y cómo hay gente, no hay gente? Más o menos, a ver. Bueno, recordarles que se va a entrar en una cuarentena estricta este 29 de julio, el cual va a afectar sobre todo de sobremanera a los transportistas. Amigo, una cuarentena estricta que se va a entrar esta próxima semana, ¿cuál es su opinión de usted? No. ¿Ustedes no les van a dejar trabajar? ¿Eso va a ser un poco dañino para ustedes? Nosotros no nos vamos a dejar que sea cuarentena, no. Ya estamos cansados, queremos trabajar nosotros. ¿Qué le pide a las autoridades? Así nomás, nosotros queremos trabajo, no queremos estar parados, sí, y estamos por nuestros hijos, queremos trabajar. Son varios meses que ya parado. Varios meses ya estamos parados y ya no podemos parar, sigue más y no nos lo vamos a dejar nosotros.
cuarentena. Muchísimas gracias. Esa es la opinión de los transportistas que, en cierto modo, rechazan esta cuarentena estricta que se va a asumir este próximo 29 de julio hasta el 10 de julio. Lamentablemente, la población aún todavía no está cumpliendo a cabalidad las medidas de bioseguridad. Le dejamos con estas imágenes. Con esta colaboración que nos está brindando a mi asociación, que está pasando en un momento crítico, una crisis muy fuerte. Lastimosamente todas las fiestas, todos los eventos se han cesado, no sabemos cuándo volverán. Uno de los sectores más afectados en todo el país son los fotógrafos que vivían de los eventos sociales, los cuales por ahora están nulos completamente por el tema del coronavirus, motivo que ha preocupado sobre todo al municipio de Sacaba, por lo cual se ha entregado a 90 familias canastas solidarias. Esta es una de las primeras iniciativas que se ha realizado en favor de este sector en todo el departamento y el país. Bueno, evidentemente saludar nuevamente a nuestro municipio de Sacaba. Día tras día vamos trabajando y día tras día también se van sumando más las necesidades. Es fácil de reconocer y es entendible también la Asociación de Fotógrafos dentro de lo que es nuestro municipio de Sacaba. Sabemos y conocemos que no ha habido actividades sociales. Es en ese sentido también como municipio medianamente hemos entregado alimentos solidarios para aquellas familias que también necesitan, ¿no? En ese sentido se ha hecho entrega a ellos para que puedan ellos por lo menos sobrellevar esta pandemia. Sí, evidentemente en transcurso del día van a terminar de entregar, se ha hecho una entrega simbólica y asimismo se va a hacer el acercamiento y la entrega en sus domicilios con las autoridades también de los hermanos concejales, ¿no? También tenemos agenda también bastante fuerte para poder entregar la totalidad. Bueno, nosotros como autoridades en primera instancia pedir siempre a nuestra familia sacabeña con todo respeto y la responsabilidad que depende de cada uno de nosotros y no solamente de las autoridades. Como familia sacabeña pedirles que se cumplan las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, asimismo el uso del barbijo, el lavado de manos, que son lo más importante. La Asociación de Fotógrafos ANFOCAS agradeció al gobierno autónomo municipal de Sacaba por esta iniciativa que ayudará de sobremanera a las 90 familias que hoy por hoy han hecho milagros para poder sobrevivir en esta cuarentena. Sí, realmente agradecemos a la honorable alcaldesa municipal por la gentileza que ha tenido con nuestra institución, que está pasando un momento crítico. Lastimosamente, como dije, las fiestas, los eventos sociales se han suspendido, no sabemos hasta cuándo. Entonces nos ha agarrado de una manera muy drástica esta pandemia y agradecemos con todo cariño, con todo corazón, el apoyo que está brindando nuestras autoridades a la cabeza de nuestra alcaldesa y el señor Félix Ledesma, y que nosotros vamos a tener que cumplir igualmente con todas las determinaciones que se den y espero que esto pase pronto, ¿no? En total, en Sacaba somos una asociación mixta de fotógrafos y camarógrafos de Sacaba. Somos 76 afiliados, sin contar los estudios. Vamos en determinadas partes, son fotógrafos móviles que trabajan en parques, en eventos, en bautizos, y fotoestudios que trabajan en otro tipo de rubro. Y aparte que tenemos las secretarias, los auxiliares, los filmadores, entonces más o menos somos alrededor de 90 familias que dependemos de este gremio. Pues, lastimosamente, en este momento estamos todos parados. Todas las actividades, como vuelvo a repetir, se han suspendido y si no fuera por el apoyo que nos están brindando nuestras autoridades a la cabeza de la señora alcaldesa, entonces realmente estaríamos más fregados todavía. Muchas
Muchas gracias, compañeros. Nos encontramos en uno de los pasajes más importantes del municipio de Quillacollo, este sector que está a pocos pasos de la iglesia de San Ildefonso, donde se ven las comerciantes que venden flores, cuál es el sector más afectado en esta época de cuarentena. ¿Cómo están las ventas, señora? ¿Hay venta, no hay venta? Vacíos, muy buenos días, vacío está. ¿No hay mucha venta? No hay mucha venta como antes, años pasados. ¿Y la gente está comprando a pesar de eso? Está comprando poco, pero poco está comprando. Bueno, invita a la población para que pueda acudir. ¿Cuáles son los precios que están? ¿Han bajado mucho? Han bajado, los claveles están a 10 paquetes, que te costaba 20, ahora está a 10, a 5, la docena, las rositas, paquetes, así más precio bajado está. ¿Poca gente que está comprando? Porque no compran como antes, ¿no? Como tenía que ser. En esa época se vendía más, pero ahora ya no. Han bajado las ventas. Como ustedes acaban de escuchar, es poca la venta de las comerciantes en cuanto a las flores. Es una crisis que están sufriendo las que están vendiendo. Vamos a conversar algunas experiencias, señora. ¿Cómo le está afectando esta cuarentena a usted en el tema de la venta? No hay venta porque no está abierto ni el templo, ni el cementerio, nada. Y así es que nuestras flores se arruinan cada vez nomás, cada día nomás. Y no sabemos a quién vender, no sabemos de qué vamos a vivir esta cuarentena. Nos ha afectado mucho, mucho a toda la gente. Pero antes, ¿usted cuánto se llevaba la casita al día? A la casa de vez en cuando nos llevábamos, nos vendíamos. Nuestra ganancia era 50, 100, así que ahora ya no se puede ganar. Ahora no se puede ganar ni 50 bolivianos, ni nuestro capital de vez en cuando nos sacamos. Los productores igual están, una pena, lo están botando las flores. Así que estamos tratando de ayudar, pero no hay mucha gente que camina por aquí. Así es que estamos ahí por ahí nomás. Este era el lugar clásico donde mucha gente venía y compraba las flores. Sí, mucha gente venía aquí, compraba. Y ahora no hay esa venta. Está como está viendo usted, que hay tantas flores que se están echando a perder y no hay ventas, se están marchitando. ¿Ves? Ya no hay mucha venta porque no está abierto. Por eso, como le digo, ni el templo ni el cementerio. No sé qué vamos a hacer, no sé de qué vamos a vivir. La gente más pobre no sé cómo estará. Nosotros que salimos día a día, desde que nos han dejado salir, hemos vendido poco, pero no como siempre. Sí, eso sería. Bueno, esta es la situación que están viviendo centenares de familias aquí en la región del Valle Bajo Cochabambino, aquí en Quillacollo. Nosotros estaremos retornando en otra oportunidad desde otro punto del municipio de Quillacollo. Lavado y fumigado de las aceras en las diferentes OTBs de nuestro municipio de Quillacollo. Es una campaña solidaria que se ha iniciado por un grupo de jóvenes voluntarios ya hace varias semanas. Esta iniciativa es coordinada con las diferentes OTBs de nuestro municipio. Ellos están visitando los 9 distritos de Quillacollo. La tarea principal es desinfectar estos lugares para evitar
más contagios de COVID-19. Hoy hemos llevado la limpieza de la OTB Asana, bugambillas y geranios, que estaba dentro del cronograma de la limpieza que estamos realizando en el Distrito 5. Esta desinfección de calles se está llevando gracias al trabajo conjunto que tenemos los presidentes de nuestro distrito, conjuntamente con las empresas Sobose y Unilever, las cuales nos proporcionan tanto el caso mixer como el líquido para lavar las calles. Es una iniciativa que la llevamos adelante los presidentes a raíz de que esta pandemia es un problema que nos está afectando a toda la población quillacolleña, cochabambina y en realidad al mundo, ¿no? Esperamos con estas actividades generar conciencia en los vecinos para que esto ya no sea solamente una actividad que la realizamos una vez al mes o muy periódicamente, sino que sea una actividad más normal, que la hagamos parte de nuestros hábitos para poder generar una conciencia dentro de nuestros vecinos para que hagamos un hábito de salud para enfrentar esta enfermedad. ¿Qué otros lugares más vamos a estar lavando entre semana? ¿Cuál es el protocolo, el cronograma que tenemos entre semana? Bueno, ya el cronograma se está terminando de cumplir. Ya estamos en el penúltimo día de trabajo. Hemos hecho el lavado de las calles troncales de nuestro distrito. Colaborando aquí, ahorita no hemos ido a dejar de Onelebre, nos hemos descargado. Ahora, esta mañana ya hemos llegado, ahora la segunda vuelta ya estamos entrando a otra vez, continuar con el regado de las calles. Asimismo, hoy estamos ayudando al pueblo, que dicen la pandemia, estamos fumigándose, y es con este detergente también estamos lavando las calles, colaborando siempre al pueblo. ¿Qué empresas se ha asumido lo que es la solidaridad? Esta empresa es el Sobose. ¿Y dónde estamos cargando todo lo que...? De aquí, de Unilever. De Unilever estamos cargando. ¿Sobose y Unilever está...? Sí. Está unido Unilever y Sobose para hacer lavado de calles. La verdad, nos va a servir de harta esta ayuda porque estuvimos un tiempo, ¿no?, sin que nos hayan ayudado nada. Agradecer, ¿no?, a los que nos están ayudando, y como pueden ver, todos los vecinos están trabajando. Agradecer, pues, queda muy agradecido. ¿Qué les pediría usted a las autoridades? Un poco más de seguridad, por ejemplo, porque hay gente, ¿no?, que está caminando sin su barbijo, ¿no? Un poco de... Que haya un poco más de seguridad, que nos indique. A la población que aún no está con los protocolos de bioseguridad? Bueno, un consejo mío sería, digamos, que eviten salir a las calles. Es momento de hacer una pausa comercial aquí en su revista informativa Valle en Primera Hora. Dar paso a nuestros auspiciadores que hacen posible que Valle en Primera Hora esté al aire de lunes a viernes en este horario. Una nueva batalla contra el coronavirus ha sido ganada en Quillacollo, gracias a la atención de médicos y enfermeras del Centro Integral de Salud de Villa Urcupiña. 8 pacientes fueron dados de alta y ahora se encuentran nuevamente en sus hogares. La lucha contra la pandemia no tiene tregua. Seguimos equipando nuestros hospitales para mitigar la enfermedad, atendiendo a más pacientes sospechosos con virus y también para tratar a nuestros enfermos leves con COVID-19. Lávate las manos con frecuencia, mantén la distancia social, usa barbijo y quédate en casa. Trabajamos con fe. Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo. When I met you in the summer, pinzas, so my heartbeat sound, sal, we fell in love, corazones, chorizos Loren. ¿Qué decís? No hay Loren. Y claro, porque sin Loren no hay parrillada. No puede faltar en tu mesa
Chorizo Parrillero. Lore. De ventas en todas las salteñerías Tiki y micromercados As. Ellas son Tati y Tika. A Tika le gusta el heavy metal y a Tati las baladas. A Tika le gusta el cine de terror y a Tati las comedias románticas. A Tika le gustan los días de lluvia y a Tati los días de sol. Son distintas en casi todo, menos al distinguir las deliciosas salteñas Tiki. No importan las diferencias si nos guiamos por lo que más nos gusta. Tiki, el sabor nos une. Prevengamos el coronavirus. Si te tocó abastecerte, al volver a casa, trata de no tocar nada. Lávate todas las zonas del cuerpo expuestas. Limpia y desinfecta diario las superficies de alto contacto. Lava tu ropa, sábanas y toallas frecuentemente. Ventila las habitaciones. Y si tienes que salir, intenta ponerte una mascarilla. Ante cualquier síntoma, acude inmediatamente a tu centro de salud más cercano. Este es un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquiquique. Y paya. Es jueves y no sabes qué comer. Disfruta de un delicioso y exquisito Pidio Sushi con tres tipos de carne y el sabor que a ti te gusta. Pídelo ahora mismo para llevar o haz tu reserva al teléfono 793-71095. También contamos con servicio delivery. Comunícate y enviamos tu pedido hasta la puerta de tu casa. Marca el 793-71095 y degusta el sabor original del Pidio Sucho, en la comodidad de tu casa. Estamos ubicados en Quillacollo, Barrio Cobose, calle Juan Pablo II. ¡Llama ya! Solo jueves. Este se ha entregado a los fotógrafos de Sacaba. También son personas que tal vez con esta pandemia han dejado de trabajar y también en las casas hay necesidades. Y por eso, a la cabeza siempre de la alcaldesa, hemos podido hacer la entrega de estos alimentos solidarios. La visión de nosotros es llegar a todas aquellas personas que necesitan, pero al mismo tiempo algunas veces se nos imposibilita, pero al margen de toda esta situación seguimos haciendo esfuerzo para poder llegar a las personas que sí necesitan de este alimento solidario. La Asociación de Fotógrafos dentro de lo que es nuestro municipio de Sacaba, sabemos y conocemos que no ha habido actividades sociales. Es en ese sentido también como municipio medianamente hemos entregado alimentos solidarios para aquellas familias que también necesitan, ¿no? En ese sentido se ha hecho entrega a ellos para que puedan ellos por lo menos sobrellevar esta pandemia. En el transcurso del día van a terminar de entregar, se ha hecho una entrega simbólica y asimismo se va a hacer el acercamiento y la entrega en sus domicilios con las autoridades también de los hermanos concejales, ¿no? También tenemos agenda también bastante fuerte para poder entregar la totalidad. Te agradecemos a la honorable alcaldesa municipal por la gentileza que ha tenido con nuestra institución, que está pasando un momento crítico. Lastimosamente, como dije, las fiestas, los eventos sociales se han suspendido, no sabemos hasta cuándo. Entonces nos ha agarrado de una manera muy drástica esta pandemia y agradecemos con todo cariño, con todo corazón, el apoyo que está brindando nuestras autoridades a la cabeza de nuestra alcaldesa y el señor Félix Ledesma, y que nosotros vamos a tener que cumplir igualmente con todas las determinaciones que se den. Y espero que esto pase pronto, ¿no? Una nueva batalla contra el coronavirus ha sido ganada en Quillacollo, gracias a la atención de médicos y enfermeras del Centro Integral de Salud de Villa Urcupiña. 8 pacientes fueron dados de alta y ahora se encuentran nuevamente en sus hogares. La lucha contra la pandemia no tiene tregua. Seguimos equipando nuestros hospitales para mitigar la enfermedad, atendiendo a más pacientes sospechosos con virus y también para tratar a nuestros enfermos leves con COVID-19. Lávate las manos con frecuencia, mantén la distancia social, usa barbijo y quédate en casa. Trabajamos con fe. Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo. Una de las características más importantes de sus revistas informativas son los reportajes especiales y también los trabajos de investigación. A continuación le presentamos este trabajo realizado por Valle en Primera Hora.
El COVID-19 llega a todas las personas de este mundo y rincones del planeta. Una pandemia que está haciendo llorar a miles de familias. Y no es indiferente esta enfermedad con aquellos que están privados de libertad en las cárceles de nuestro país. Nuestro equipo de prensa llegó ante denuncias a la cárcel de San Pablo de Quillacollo, donde los familiares piden ver a sus seres queridos, que están encerrados por diferentes motivos, entre esas cuatro paredes. Entre lágrimas cuenta que ya son casi 4 meses que no ven a sus familiares y peor aún, no saben ninguna noticia de ellos. Bueno, ¿usted hace tiempo que no visita a su familia? Ya hace 3 meses ya está así de su parte. Están casi muchos años. Es una pena para su familia. Sí, ¿y cómo están sobreviviendo sus familiares allá adentro? ¿No están pudiendo generar dinero? No hay dinero, nada. Yo no sé qué hacer aquí. Llevo, pero tengo 4 hijos, esos que me vendo. Son los corrientes, no estoy sabiendo dónde vender. Yo amo a los. Conversamos con los familiares que todos los días llegan a puertas de la cárcel de San Pablo para saber alguna noticia de sus seres queridos o simplemente traerles algo de comer o un poco de dinero, porque la situación económica es muy triste. Adentro no hay comida, peor aún trabajo. Ellos dependen de la caridad de sus familiares. No, no sé tanto, pero no, mira, ¿se ha podido comunicar por teléfono con él? Pues sí, nos comunicamos. ¿Pero qué le ha dicho? ¿Cómo están adentro? No sé, no, es que él sabe que yo soy sentimental, entonces me dicen, no estamos, mami, todo bien, mami, no sé. Don Cristóbal, con sus más de 62 años, él falleció por un alto grado de sospecha de COVID-19. No hay un informe final que determine que él tenía coronavirus. Según cuenta su hija, él habría sufrido varios meses sin atención médica dentro de la cárcel. Ella cuenta que su padre era minero de profesión y que por ello sus defensas de su pulmón estaban bastante bajos. Mi papá, bueno, con este año ya tenía que estar 9 años, él era delegado de ahí del penal de San Pablo y él se encontraba muy enfermo, los del penal sabían que él estaba enfermo, que era de la tercera edad y bueno, pues ellos no hicieron nada al ver a mi papá agonizando y entonces estaba en los últimos y decían lo llevaron al hospital Vía Moderna y en ese caso ha fallecido por falta de oxígeno. Y entonces eso sería, y esa es una injusticia que ellos han hecho al sacárselo, robárselo sus pertenencias de él, porque él ha muerto por altamente sospecha de COVID. Y recordemos cómo era tu papá, él era pastor dentro de la iglesia. Sí, era pastor, era cristiano, él siempre andaba con su Biblia, todos del penal lo conocen, tantos años que se ha hecho una injusticia, porque él no estaba ni enjuiciado, nada, estaba, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Detención preventiva estaba tantos años, y como estaba tan enfermo, él estaba en la mina, ha trabajado tanto en la mina y sus pulmones ya no daban siempre y entonces y nosotros varias veces le hemos denunciado a ese lugar diciendo que él no podría estar ya en ese lugar porque es de la tercera edad y está enfermo, cada vez se enfermaba con ese arrerrín que hacen madera y todo eso y en ese caso ellos no nos han hecho caso y bueno pues ahora mire los resultados, mi papá ha fallecido y ellos no han hecho nada y eso es lo que más me da impotencia al saber que ellos no me han informado que mi papá estaba enfermo y que tenía que ir al hospital, nada. Ellos me han informado diciendo que mi papá ya había fallecido, nada más. Don Cristóbal era pastor y delegado en la cárcel de San Pablo,
Una persona ejemplar, dice su hija. Todos lo querían. Y lo más triste es que ella cuenta que no sabía nada de su enfermedad y desconocía completamente la situación en la que estaba él dentro de la cárcel. Piden a las autoridades que puedan aclarar qué sucedió realmente ante la muerte de su padre. ¿Tú no sabías que él estaba enfermo durante este...? No sabía. Por eso, cuando ya falleció, tu papá ha fallecido, ¿dónde estabas? Diciendo así, me han dicho. No sabía yo que él estaba enfermo. ¿Tampoco se permitían visitas? No se permitía nada. Ni cuando al hospital he ido, no me han permitido ni hablar nada. Y diciendo que por eso ese día, cuando he ido, está fallecido, traiga esas bolsas para envolverlo. Todo eso nomás ya me han dicho. ¿Tú pides justicia? No, en su debido tiempo sí. Se debía haber... Yo creo que sí se hubiera curado porque él ha muerto por falta de oxígeno, como le digo. Y ahora yo quisiera que, digamos, que se haga justicia, por lo menos porque de lo de que mi papá falleció ya no se le puede revivir, pero las personas que están ahí, hay varios enfermos y ellos están ocultando toda la verdad al pueblo y eso no puede ser, digamos. Hay tantos cristianos, hermanos, todo que están ahí agonizando ya y ellos están ocultando a la población. Deberían hacer algo, yo digo, porque eso sería nada más. ¿No hay medicamentos también? No hay medicamentos ahí adentro. Toda persona que entra, sus familiares, así, todas las cosas naturales, lo que pueden estar metiendo, pero ni siquiera se puede hablar con la persona que está ahí adentro porque prohíben. No se entra ahí adentro, pero yo digo, ¿cómo se enferman ahí adentro? Es porque ellos no están cumpliendo con el COVID. No hay mucho control, no se están cuidando muy bien. Algunas personas no tienen recursos ahí, están sin barbijos, así todo. O sea, a su suerte está ahí adentro. De esta manera llegamos a la parte final de su revista informativa Valle en Primera Hora. De esta manera nuestro equipo de producción y también nuestro departamento de prensa ha realizado este trabajo en un desplazamiento en los diferentes municipios de la región del Valle Bajo. Dar un agradecimiento a nuestros auspiciadores que hacen posible que Valle en Primera Hora salga al aire de lunes a viernes a través de Canal 29 TV Familia. También dar un agradecimiento a nuestro departamento de prensa y producción que han hecho posible que todo este trabajo salga al aire. Mi nombre es Marco Flores y estaré acompañando el día de mañana con más información y sobre todo con más reportajes especiales. Permiso.